Hola Claudia, bienvenida. Hola Adriana, bienvenida. Gracias, buenas noches. Hello, good evening. Hola Cindy, Buenas bienvenida. noches, Hola, hola. gracias. Hello, welcome to the class. Hola Amalia, bienvenida. Hola Cecilia, bienvenida. Hola, gracias. Hello. También Amalia y Claudia, bienvenidas. Quiero ver algo por acá. Excelente. Okay, vamos a esperar un par de minutitos mientras nuestros compañeros terminen de aparecer por acá, ¿okay? Hola Alexis, bienvenido. Hola, buenas noches. Hello. Vamos a ver, Alba, bienvenida, Alba. Adriana Michelle, también bienvenida. Hola, buenas noches, teacher. Hello, good evening. Teacher, no sé si puedo hacerle una consulta. Sí, dígame, Alexis. Con respecto, cuando uno hace las evaluaciones en la plataforma, digamos que uno a veces, bueno, pues en mi caso he tenido errores, digamos, por no saber identificar el apóstrofe en el teclado y me la toma como mala.
Ajá. Usted ha dicho que como que uno puede hacer los intentos que quiera y no le va a tomar en cuenta. Así es. Pero Ajá. eso al final tiene como que le va bajando puntos a uno. No, para nada. Eso no afecta en nada. Ajá. Así en ese caso no se preocupe. Ajá. Nosotros sabemos que en ese caso con el apóstrofe requiere bastantes intentos, así como para cualquier ejercicio que se requiere escritura. En algunos casos no sale a la primera, por lo tanto, por eso se deja habilitada la plataforma así, para que usted intente, 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 hasta que lo tenga correcto, ¿ok? Entonces, en ese caso no hay ningún problema. Si de repente usted siente que ya intentó muchas veces, ¿verdad? Y siente que como que le va a bajar puntos o algo por el estilo, no se preocupe, ¿ok? Que eso no afecta en nada, ¿ok? Eso no afecta en nada. Eso, gracias. No problem. Vamos a ver. Hola Diana, bienvenida. Hola, teacher, buenas noches. Hello. Y No problem. Brenda, bienvenida también. Good evening. Carlos Lemus, welcome to the class. buenas noches, teacher. Hello. Alejandra Elizabeth, bienvenida también. Por ahí la veo. Diego Meléndez, también bienvenido. Buenas noches. Gracias. Hello. Buenas Hello. Ana Margarita también, bienvenida. Hello. Ariel Adonai, bienvenido también, por ahí lo veo. Claudia Rebeca, welcome to the class. noches. Hello. Carlos Rubén también, bienvenido. Gracias, teacher. Hello, welcome to the class, ok, welcome. Vamos a ver, creo que ya le iba tomando acá un par de Noche. personas. Hello, good evening. Edith, bienvenida, Edith. Vamos a ver. No tengo ningún Dennis todavía por acá. Carlos González, bienvenido, mister. Welcome to the class. Ah, bien, ahí Thank you, tengo. good evening. Hello, Dennis Neftalí, por ahí está, ya lo vi, bienvenido. Gracias, buenas noches. Right. Alba, hola, nos escucha ahorita. No sé si ya, bueno, ahorita creo que está ingresando. Hola, Alba, ¿ahora sí nos escucha? Buenas noches, ahora sí, teacher. Ah, ok, perfecto. Excelente. Thank you. Bienvenida. Alexander, bienvenido. Welcome to the class. Good night. Hello. How are you? I'm fine. What about you? How are you? I'm fine, thank you. Excelente. Delmi Marisela, nice, nice. Delmi Marisela, bienvenida. Good evening. A ver, ¿qué más me hace falta por acá? Creo que ya los anoté a todos, ¿ok? Igual después vuelvo a tomar asistencia por si se me queda alguien por ahí, pero creo que acá a los que los iba saludando ya les iba poniendo asistencia. Así que bienvenidos nuevamente a la tercera clase de esta semana. El día de ahora vamos a practicar un poco nada más de lo que vimos ayer, ¿ok? Que creo que hay un par por ahí que me han estado mandando capturas. Y no tenga pena, ¿ok? No tenga pena de mandarme capturas. Yo le respondo lo más pronto que pueda. Casi siempre me caen los mensajes cuando vengo manejando, así que ahí van a tener un poco de paciencia si no les contesto en el momentito, ¿ok? Así que, igual no se preocupe, yo ahí les mando un audio y les explico, ¿verdad? Cómo está toda la situación para que lo puedan realizar de mejor manera, ¿ok? Así que siempre sigamos mandándomelo de manera privada. Así dejamos el chat principal para cualquier anuncio que de repente haga inglés corporativo, ¿verdad? Ya que muchas veces se nos va llenando ahí el chat grupal. Así que no vaya a ser que en una de esas tenga alguna información importante y no le pongamos atención porque pensamos que solo son los compañeros preguntando, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, pues me puede escribir de manera personal y yo con gusto les explico, les mando un audio por ahí, explicándole qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que hace falta, ¿okay? Así que bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por estar acá.
Y el día de ahora, antes de ver el tema de ahora, vamos a practicar un poco, un par de puntos que habían quedado ahí perdiditos, ¿ok? En cuanto al uso de la parte negativa. Y también vamos a practicar nuevamente con las preguntas, ¿ok? Para que veamos lo que tenemos en la pregunta. Y de acuerdo a lo que tenemos en la pregunta, formulamos una respuesta, ¿ok? Así que eso nos va a ayudar mucho en el ejercicio 3.4, que es el que les mencionaba antes, el que más tiempo creo que les va a tomar completar, ¿verdad? Pero creo que todo el mundo ha estado haciendo un buen trabajo ahorita, por lo que hemos visto. Siempre hay una que otra duda por ahí, pero eso no es, es normal, ¿ok? Estamos empezando, estamos aprendiendo, y no tenga pena de preguntar, ¿ok? En la parte negativa, pues aquí teníamos la estructura, ¿verdad? Un sujeto, el verbo to be, que en este caso puede ser am, y user are, utilizamos not y utilizamos un complemento. Decíamos, bueno, voy a poner acá una oración rápidamente. Por ejemplo, I am not, y le voy a poner uno de los cuatro complementos que tengo arriba, I am not in the office, ¿ok? Dentro de la oficina, ¿ok? I am not in the office, ¿ok? Voy a poner uno con he. He is not a teacher. Okay, que sería una profesión. Y you are not, you are not tall. Okay, no eres alto. Uh-huh. You are not tall. Para todos esos casos, decíamos, ¿verdad?, que la manera más fácil o una de las maneras que teníamos de contractar era contractando el sujeto con el verbo, ¿verdad? Que es lo que hemos venido practicando hasta el día de ahora. Es decir, que cuando tenemos I am, tenemos I'm not, ¿verdad? Esa era la respuesta que nosotros hemos estado practicando hasta el día de ahora. Luego, para he is not, la manera contractada que habíamos estado utilizando era he's not, ¿verdad? He's not. Y para la de you are not, tenemos you're not, ¿ok? Y acá tengo un ejemplo utilizando otro sujeto que sería we. We are not. ¿Ok? Esas serían las maneras, una de las maneras que tenemos de escribir. Si se fija ya con esas son dos maneras en las que tenemos que escribir las oraciones negativas. Ahora, la tercera manera, que no se las había mencionado anteriormente, justamente por el ejercicio que teníamos, ¿ok? Del 3.4, que creo que ya la mayoría lo ha superado, ¿ok? Nada más hay un par de detallitos por ahí, pero ahora que ya vimos eso, creo que es un poco más conveniente mostrarles la tercera manera, ¿ok? En la que podemos escribir las oraciones en forma negativa, ¿ok? Decíamos que tenemos la manera completa, por ejemplo, he is not, utilizamos las palabras completas, o contractamos el sujeto con el verbo, he's not. Y la tercera forma es contractando el verbo to be con el not, ¿ok? Es decir, no podemos mezclar los tres, pero solo, aquí solo serían dos elementos los que podemos contractar, no podemos contractar los tres, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a contractar el is con el not, que en este caso sería isn't, ¿ok? Isn't. Siempre usamos un apóstrofe, nada más que lo utilizamos entre la N y la T, ¿ok? He isn't. Y lo mismo puedo hacer con she. She isn't. Y, por supuesto, con it. It isn't. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la tercera manera en la que podemos escribir oraciones utilizando ya sea he, she, or it. Me dirá, teacher, ¿y el I'm not por qué no lo puso? Ah, el I'm not es el único que no tiene una tercera forma. Es decir, que no podemos contractar el I'm con el not. No podemos decir amnent, por ejemplo. No, eso es imposible en inglés, ¿ok? Solo tenemos dos formas para el I, que sería la manera completa, así como I am not, o contracto, o hago la contracción, perdón, del sujeto con el verbo, que sería am not, ¿ok? Am not. Para los demás sí tengo una tercera opción, pero para esos no, ¿ok? Aquí es imposible hacer una tercera forma contractada. Para los verbos, o mejor dicho, para los sujetos que llevan are, es decir, you, we, and they, para ellos tres también tenemos una tercera forma, ya que la segunda forma que vimos era, ¿verdad?, muy fácil, que era el sujeto con el verbo, we are, we're, y en ese caso la tercera forma sería contractando el are con el not, ¿ok? Contractamos esas dos. Entonces, en este caso, la forma contractada sería aren't, ¿ok?
aren't. Entonces, eso sería la tercera forma que tenemos. Isn't, que sería is not. Y aren't, que sería are not. ¿Ok? Ahí ya tenemos cubierta la tercera parte. Dígame, César. Sí, y una forma que es como ain't, algo así. Ah, excelente pregunta. Uh-huh. Ain't. Así, ¿verdad? Ain't. En ese caso, ain't se toma para diferentes estructuras. Normalmente es para isn't. Ajá. Normalmente es para isn't, ¿ok? O también para I am not. Sin embargo, esa es una manera informal de utilizar el idioma. Uh-huh. Ese es súper informal. Hasta cierto punto es algo callejero. Uh-huh. Ajá. Es bastante informal. Por lo tanto, no se estudia normalmente en contextos así formales, así como este. Ajá. Pero también existe esa estructura, ¿verdad? Pero como les repito, es más que todo informal. Y normalmente lo utilizan cuando quieren hacer referencia también al verbo to be, ¿ok? Nada más que no quieren decir I'm not, sino que dicen ain't, ¿ok? Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, ¿verdad? I ain't a teacher, ¿ok? Ajá, I ain't a teacher, ¿ok? No soy un docente, ¿ok? Ahí tenemos un ejemplo, pero está súper, súper, súper callejero, ¿ok? O es lenguaje informal, ¿ok? Por lo tanto, no se estudia normalmente en ese tipo de contextos, ¿verdad? Pero ahí estaba la duda, así que ahí se lo muestro, ¿ok? Ahí tenemos esa parte, ¿all right? Entonces, tenemos la tercera manera, ¿ok? En la que normalmente utilizamos la forma negativa, pero para la sección 3.4, y cualquier otro ejercicio que tengamos hasta el examen, únicamente tenemos que, o únicamente vamos a utilizar la primera forma que vimos, ¿ok? Las tres que tenemos acá en rojito. Es la única que tenemos que utilizar. Esta, de utilizar isn't o aren't, no la vamos a utilizar hasta la próxima semana, ¿ok? Cuando veamos ya la sección 4 y sección 5, ahí vamos a empezar a utilizar esta, ¿ok? Por lo tanto, nada más se las muestro porque creo que varios tenían esa duda, ahí me estuvieron escribiendo y me estuvieron preguntando de esa, ¿verdad? Entonces, para que quede claro, ahí se los menciono, pero recuerde, estamos únicamente utilizando el sujeto con el verbo de forma contractada, ¿ok? Entonces, ya basándome en eso, por acá tengo varias preguntas, las cuales vamos a practicar algo muy similar a lo que tenemos en la plataforma, ¿ok? Acá tengo varias preguntas y pues usted me va a ayudar a responderlas de manera afirmativa o negativa, ¿ok? Vamos a ver ambos casos y permítame que ya tuve un pequeño error acá con el internet, pero ahorita me paso a la siguiente página, ¿ok? All right, entonces, como les mencionaba, acá tengo algo muy similar a lo que tenemos en la plataforma y vamos a practicar ambas, ¿ok? Vamos a practicar la manera afirmativa. Y luego vamos a practicar la forma negativa y luego vamos a responder de manera afirmativa lo que respondamos de manera negativa, ¿ok? Solo para que lo veamos similar a la plataforma. Por ejemplo, en este caso está fácil, ¿verdad? Is he Korean? Tenemos, ok, sabemos cuál es el sujeto, ¿verdad? Estamos hablando de he y el verbo sería is. Entonces ahí no hay donde perderse, ¿verdad? Is he Korean? ¿Cómo sería acá la respuesta afirmativa? Déjeme preguntarle a alguien. Vamos a ver. Diana, ¿cómo sería acá la respuesta afirmativa? Is he Korean? Yes, he is. Yes, he is. Excelente, ¿ok? Yes, he is. Ahora, vamos a responder de manera negativa utilizando la estructura que estamos utilizando en el ejercicio 3.4. Es decir, que tengo que contractar el sujeto con el verbo y después de escribir la respuesta corta vamos a escribir una respuesta afirmativa, ¿ok? Solo para que veamos cómo funciona esto, ¿ok? Entonces imaginémonos que acá tenemos la participación A, ¿ok? Acá tengo la participación B y acá nuevamente voy a tener la participación B solo por si es negativa, ¿ok? ¿Cómo sería la negativa? Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien por acá. Diego Meléndez, dígame cuál es la forma negativa de esta. Is he Korean? No, he isn't. Uh-huh. ¿Cuál sería la segunda forma que estamos utilizando? No, he is not. Ajá, no, he is not. Excelente, ok. Se puede con he isn't, sin embargo,
Ahorita como estamos practicando únicamente la que nos corresponde, vamos a quedarnos con esto, ¿ok? No, he's not. Ahora, si en ese caso la respuesta es no, he's not, en ese caso, igual que en el ejercicio, la siguiente participación B va a decir la formación, o mejor dicho, la información correcta. Porque ya vimos que en ese caso, Korean no es la respuesta correcta, que sería coreano, ¿verdad? Es el coreano, es decir, de nacionalidad coreana, ¿ok? No, he is not, ¿ok? No, él no es. Entonces, aquí tenemos que formar una oración. Vamos a utilizar el mismo sujeto. He, el verbo is, y acá ponemos una nacionalidad, ¿ok? Entonces, vamos a ponerle Salvadorian. ¿Ok? Salvadorian. Entonces, si se fija, primero lo niego, ¿ok? Porque la nacionalidad no es coreana, ¿ok? Pero luego digo la información correcta, ¿ok? Digo la formación correcta. De hecho, Salvadorian tenemos tres maneras de escribirlo, pero creo que en este caso me está pidiendo la Salvadoran, ¿ok? Pero bueno, ¿ok? Entonces, así es como trabaja la plataforma en las oraciones que son negativas. Primero lo niega y luego da la información afirmativa, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos que utilizar esto. Digamos, ese es el espacio que tenemos en la plataforma. No, he's not. Y luego tengo la oración acá, ¿verdad? Solo tengo Salvadorian, por ejemplo. Entonces, tengo que, prácticamente lo mismo que escribí aquí arriba, lo vuelvo a repetir abajo, ¿verdad? Es como que la misma información. Vamos a ver. La siguiente pregunta. Are your parents students? Are your parents students? Acá, ¿cuál es la persona principal de la que estamos hablando? Parents. Uh-huh. Parents. Ajá. Entonces, parents, ¿ok? Son tus padres. Ajá. Son tus padres, ¿ok? Entonces, tenemos que buscar una manera en la que podamos sustituir a nuestros padres, ¿ok? En este caso, ¿qué sujeto pudiera utilizar para sustituir a your parents? They. They. Excelente. Entonces, la respuesta tengo que darla con they. Es decir, que tengo que utilizar they porque no puedo utilizar your parents en una respuesta corta. Tengo que utilizar un sujeto, ¿verdad? Así que, are your parents students? Voy a poner la afirmativa. Yes, they are. ¿Ok? Y la negativa, ¿cuál sería? Uh-huh. Utilizando la manera contractada. No. No, they're not. Uh-huh. No, they're not, ¿verdad? Ahora, después de haber dado la oración negativa, voy a dar la hora, perdón, después de haber dado la respuesta corta negativa, voy a dar la respuesta afirmativa. Entonces, en este caso, la profesión de ellos no es estudiantes, ¿ok? Vamos a inventarle una. ¿Cómo inicio la oración? ¿Cómo creen ustedes? Lo voy a poner acá. They are. Ajá, excelente. Como en el caso anterior estamos hablando con they are, entonces eso quiere decir que la oración tiene que empezar también con they are, ¿ok? They are lawyers, ¿ok? They are lawyers. All right. Ahora, las siguientes preguntas que le voy a hacer, usted decide si me la responde afirmativo o negativo. Si es afirmativo, nice, ¿ok? Pero si es negativo, me tiene que decir la respuesta corta negativa y luego una oración afirmativa, ¿ok? Así como en ese caso. No, they're not. They're lawyers, ¿ok? Primero lo niega y luego me da la respuesta afirmativa, ¿ok? O la oración afirmativa. Por ejemplo, pregunta número uno. Are you in module 3? ¿Está usted en el módulo 3? Vamos a ver. ¿Está usted en el módulo 3? Le voy a preguntar a Carlos González. Uh-huh. Are you in module 3? ¿Está usted en el módulo 3? Uh-huh. No, I'm not. Uh-huh. No, I'm not. Okay. Entonces tendría que darme una respuesta afirmativa. ¿Cuál sería? I'm in module 1. Okay, excellent. Okay. I'm in module 1. Okay, estoy en el módulo 1. Excelente. Okay. Entonces, igual que en la plataforma, primero lo negamos y luego decimos la oración afirmativa, ¿verdad? Excelente. En algunos casos en la plataforma ya está la afirmativa, ¿verdad? Entonces, en ese caso, hasta ahí llega
la respuesta, ¿ok? Pero cuando es negativa, sí tenemos que aclarar cuál es lo verdadero, ¿verdad? Tenemos que aclarar lo verdadero. Vamos con otra. Is your brother in your house? En ese caso, no nos da el sujeto. Por lo tanto, tenemos que buscar el sujeto, ¿verdad? Es decir, aquí no nos dice si es he, she, it, sino que tenemos que identificar ese sujeto y ponerlo de la manera correcta. Ahí ya se lo subrayé, ¿ok? Que estamos hablando de your brother. Entonces, ¿con qué sujeto sería la respuesta? He. He, ok. He, excelente. Entonces, la respuesta tiene que ver he. Vamos a ver. Aquí ya es una pregunta personal, ¿verdad? Vamos a ver. Voy con... Let's see. Alexis. Is your brother in your house? No, he's not. No, he's not. Excellent. Entonces, me da la oración afirmativa y me dice dónde está. He is in his house. In his house, ok. Ajá. No está en mi casa, está en la casa de él, ¿verdad? Excelente. Ajá. No, he's not. He is in his house, ok. Excelente. Nice. De igual manera, primero lo niego y luego doy la información correcta. Si por casualidad su hermano estuviera en casa, pues ahí hubiera muerto, ¿verdad? Yes, he is. Hasta ahí. Ya no seguimos con una aclaración. Pero en ese caso, como está negativa, aclaramos dónde está, ¿verdad? La siguiente pregunta. Is your first language Chinese? ¿Es su primer idioma chino? En este caso, ¿cuál va a ser el sujeto? It. It, ajá. ¿Por qué? Porque el idioma es un objeto, ¿ok? Es decir, no lo podemos tocar, pues, pero lo podemos hablar. Lo aprendemos, ¿ok? Entonces, en ese caso, el idioma pasa a ser un objeto. Es decir, la respuesta corta tiene que llevar it. ¿Ok? Entonces, la pregunta va para Astrid. ¿Is your first language Chinese, Astrid? ¿Es su primer idioma chino? No, I'm not. Ajá. No, it's not. Ajá. ¿Cuál sería entonces? My language is Spanish. My first language is Spanish, ok, excelente. Tenemos otra opción para esa respuesta. ¿Qué me podría decir esa otra opción? Utilizando un sujeto. Uh-huh. It is Spanish. It is Spanish, excelente. Ok, solo para decirlo más rápido, porque ya en la pregunta nos dijeron que estamos hablando del idioma. Entonces acá, para decirlo más rápido, sería it is Spanish, ok. Traducido, eso es español, ¿ok? O es español. El único problema es que si solo decimos es español, nos imaginamos que la oración empieza con is, pero no. La oración empieza con it, ¿ok? Por cuestiones gramaticales, ¿ok? Por cuestiones gramaticales, empieza con it, ¿ok? Excelente. La siguiente pregunta. Are you a police officer? Are you a police officer? En este caso es una pregunta personal, ¿ok? Are you a police officer? Vamos a ver, Dennis Lue. Are you a police officer, Dennis? No, it's not. Una vez más, please. No, it's not. Ah, en este caso, como es una pregunta personal, usted responde desde su punto de vista. Ajá. ¿Cuál sería ahí su respuesta? No. I'm not. Excelente, ok. No, I'm not. Entonces, ¿cuál es su profesión? Dígame la oración completa. It's a teacher. Ajá, utilizando el mismo sujeto que utilizamos anteriormente. I am a teacher informatic. Ok, ok. I am a... Vamos a ponerle... I am a computer teacher. Vamos a ponerle así, fácil, ok. I am a computer teacher. Okay, okay. Okay, excellent. Okay. Entonces ahí tenemos su profesión, ¿verdad? Como le repito, siempre utilizamos el mismo sujeto que utilizamos anteriormente, ¿verdad? Para hacer la oración. Y finalmente, acá voy a cambiarle el nombre a esas preguntas. Le voy a poner Ariel. Y
Quiero ver. Voy a poner Ariel y Amalia. Ok. La pregunta es, ¿are Ariel and Amalia best friends? ¿Qué sujeto pudiera utilizar para sustituir a Ariel y Amalia? They, ¿verdad? They. A no ser que Ariel y Amalia, en ese caso, ellos van a utilizar we. Ok, si le hago la pregunta a ellos, ¿verdad? Pero como nosotros no somos ni Ariel ni Amalia, en ese caso utilizamos they. Si yo le hiciera esta pregunta a Ariel o a Amalia, ellos responderían con we, porque son ellos, ¿verdad? Pero como en ese caso no le voy a preguntar ni a Ariel ni a Amalia, entonces le voy a preguntar a otra persona, tenemos que utilizar they, ¿verdad? La pregunta sería para Ana Margarita. ¿Are Ariel and Amalia best friends? ¿Qué cree usted? No, they're not. Excelente, ok. No, they're not. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en ese caso? Help. Pongámosle compañeros de clases. Ahí sería classmates. Ajá. Classmates. Okay. Ajá. Ajá. Okay. No, they're not, ¿verdad? No, no, no son mejores amigos. Okay. No que nosotros sepamos, ¿verdad? Pero acá sabemos que son compañeros, ¿verdad? They're classmates. Okay. They're classmates. Okay. Perfecto. Entonces ahí tenemos más o menos cómo va la plataforma, ¿verdad? Incluso he tratado de utilizar algunas de las preguntas que tenemos por ahí para que le pongamos atención de lo que nos están preguntando, ¿verdad? Para que así podamos responder de manera correcta. Recuerde que cuando es negativa solo ponemos esto, ¿ok? Solo ponemos esto, es decir, el sujeto con el verbo de manera contractada, ¿ok? Y lo mismo que utilizamos en la negativa, lo volvemos a utilizar en la oración que sigue después de esa, ¿ok? ¿Para qué? Lo tomemos en cuenta, si por casualidad todavía usted tiene dudas con ese ejercicio, ¿ok? Entonces ahí más que todo de analizar cómo está compuesta la pregunta, ¿verdad? Para que se nos haga más fácil identificar los detalles ahí, ¿ok? Así que, una vez más, cualquier duda, usted ya sabe cómo contactar, ¿ok? El día de ahora vamos a hacer una pequeña conversación, ya teníamos tiempo de no hacer conversaciones, así que voy a leer esa conversación, bueno, ya le voy a mandar ahí la conversación a WhatsApp, ok, no se preocupe, pero si usted la quiere tener ahí rápidamente, le puede tomar captura mientras yo lo leo. Dígame. ¿Qué libro podemos nosotros utilizar para, qué libro es el que tienen subido en el manual? El libro se llama Interchange. Ajá. ¿Y ese dónde lo puede conseguir? Híjole, fíjese que ahí comprar. Sí le quedó mal. Ajá, ahí sí le quedó mal. Lo único que podríamos hacer, bueno, lo que podría hacer es descargar el manual, ¿verdad? Que está en la plataforma. Uh-huh. Ya ajá, que, es que el manual solo tiene unas páginas, no está completo, ¿verdad? Así es, ajá. Sí, ahí con el libro completo sí le quedó mal porque no tengo esa información. Ajá. Uh-huh. Okay. Yes. Tal All vez right. en la UCA lo pueden vender. No le sabría decir. Ajá, no le sabría decir. Ahí iba a disculpar. All right, tenemos esta conversación. Voy a leer esa conversación. Cualquier detalle ahí de pronunciación lo vemos después de que lo lea, ¿ok? Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay? All right, entonces acá hay un par de palabras que ya las vamos a ver más adelante, ¿ok? Así que no les voy a decir aún cuál es el significado, ¿ok? Ya que eso las vamos a ver más adelante, ¿ok? Así que se las pongo ya por acá
van a tener un poco de paciencia con ellas y luego vamos a ver el significado, ¿ok? Aparte de esas palabras, ¿hay alguna otra palabra que quisieran saber o que quieren que ver, quieren que repitamos la pronunciation? Yes, 12. Ah, 12. Only 12. Ajá, 12. Acá tenemos la palabra para 12 años, ¿ok? Ya vamos a ver eso más adelante, 12. Ajá, 12, con F al final. Ajá, 12. 12. Dígame, Dennis. Sí, en la conversación, ¿a qué se refiere? Más que todo, es Mark a la persona. Ah, porque es Mark, conocemos la palabra, pero. Ajá. Ajá. O para algún objeto, pero para llamar a una persona. Excelente pregunta. En ese caso, smart es un sinónimo de inteligente, que sería intelligent. Ajá. Podemos utilizar ambos para describir a una persona. Podemos utilizar smart o podemos decir intelligent. Cualquiera de las dos se puede para describir a una persona. Disculpe, teacher, tengo una pregunta. Yes. En la respuesta de Emma, la tercera. Ajá. Dice, ¿cómo se pronuncia esa que ha señalado? Ok, excelente. Cute. 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 Ajá. Cute. Ahí está. Cute. Significa lindo. Ok. He's cute. Ajá. Ah, él es lindo. Ok. Él es lindo. He's cute. ¿Alguna otra? Only, teacher. Only. Yes. Vamos a ver, aquí está. She's only 12. Ella solo tiene 12 años. Ajá. Solo, only. Solo. She's only 12, ok. Ella solo tiene 12 años. Por acá también tenemos bet. Bet en este caso significa apostar, ok. Yo apuesto que él es buena onda, ok. O él es una buena persona, ok. Yo apuesto, ¿ok? De apostar, ¿ok? Es como apostar dinero, pero en este caso es como uno dice, ¿verdad? Ah, apuesto que mañana vamos a tener clases, ¿verdad? ¿Ok? Entonces es nada más algo que usted dice como para apostar, ¿no? We call him Jim. Ah, ok. We call him Jim. En este caso referimos a nosotros lo llamamos Jim. Es decir, que así le decimos. Ajá. Porque el chico se llama James, pero nosotros le llamamos Jim, ajá, o nosotros le decimos Jim, ajá, es como un apodo, digámoslo, ¿verdad? We call him Jim. Se podría utilizar también lo mismo call que talk. No, talk utilizamos para talk. Quiero ver. Talk es cuando usted habla. Pero no un idioma, porque para idioma tenemos speak. En ese caso es hablar, por ejemplo, dar una conferencia o hablar con otra persona, ¿ok? Ahí sí utilizamos talk. Ajá. En ese caso es una frase que de hecho en inglés la utilizamos bastante, que sería we call him, ¿ok? Cuando llamamos a una persona de una manera. De hecho, así se utiliza, we call him. Ajá. Lo llamamos. Ok, thank you. All right. Creo que aparte de esa ya no hay ninguna otra. Ok. Vamos a ver más adelante el significado de algunas preguntas que hay por acá. Ok. Mientras tanto vamos a practicar nuevamente la pronunciación y luego pasamos a un grupo pequeño a practicar. Ok. Listen again. Escuchemos una vez más. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister, Tammy.
She's only 12. She's the baby of the family. Okay. All right. Entonces ahí tenemos la conversación. Okay. Vamos a trabajar en grupos pequeños. Recuerde tomar turno, ¿verdad? Una persona va a ser Emma, otra persona va a ser Jill. Y cuando terminen, pueden intercambiar roles, ¿ok? Vamos a tener más o menos de 3 a 4 minutos para practicar, ¿ok? Así que aprovechemos el tiempo y lo hacemos lo más rápido que podamos, ¿ok? Luego de esos minutos vamos a regresar al grupo principal y vamos a seguir aprendiendo otra parte de vocabulario. Así que vamos a los grupos en 3, 2, 1... Voy a comenzar ya. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Ahora Alexis y Claudia. Well, Anna. Vaya. Who is that? He is my brother. Wow, he's cute. What's his name? Jens, we call. How old is he? He's 21 years old. That's he like. I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who that? My sister, Tammy. She is only 12. She is the baby of the family. Okay. Creo que las otras dos pueden practicar ahorita. Sí. Cute. Ajá, cute. Ajá. Hello, ¿terminamos? Yes. Excellent. Yes. Nice, yes. Nice. ¿Alguna duda con la conversación? Ahorita no. Ya vamos a ver algunas de las palabras que les mencioné anteriormente, así que por si tienen preguntas ahí con esas estructuras de preguntas, más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Así que gracias, vamos a regresar entonces al grupo principal, ¿ok? Thank you. Okay, excellent. Welcome back. Ok, como les dije anteriormente, acá hay varias preguntas, ok, que más adelante vamos a ver cómo se forman, ok, o el significado de esas preguntas. Pero por ahorita, antes que veamos esa parte, vamos a ver los otros números que son del 11 al 100, ok, que de hecho son bastante fáciles, ok, no es muy complicado. Nada más aquí tendríamos que practicar la pronunciación. Y poner atención a la parte de pronunciación que les voy a mencionar ahorita, ¿ok? Vamos a ver ahorita entonces del 11 al 19, ¿ok?
del 11 al 19. Empezamos con el 11. 11. 11. Luego tenemos el 12, que ya los practicamos en la conversación. 12. 12. 12. 12. 12. Ok, excellent. 12. Ahora, 12. Del 13 al 19, hay una parte de pronunciación que tenemos que enfatizar. ¿Cuál va a ser esa parte de pronunciación? Si se fija, todas las palabras terminan en T-E-E-N, ¿verdad? Desde el 13 hasta el 19. Eso quiere decir que cuando tengamos esa estructura T-E-E-N, vamos a hacer una gran fuerza de voz cuando digamos eso. Es decir, que vamos a decir TIN, ¿ok? TIN, sin miedo, ¿ok? TIN. ¿Por qué? Porque en ese caso la mayor fuerza de voz tiene que estar al final, ¿ok? Entonces, TIN. Vamos a empezar con el 13. 13. 13, ¿ok? Hagamos la mayor fuerza de voz al final sin miedo. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. Y finalmente 19. 19. 19. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los primeros 9 números. ¿Ok? Que sería del 1, perdón, del 11 al 19. ¿Ok? Acordémonos de esa pronunciación de enfatizar el teen. ¿Ok? Porque ahorita vamos a ver cómo eso se puede confundir. Veamos el 30, ya vamos a ver el 20, ¿ok? Pero primero enfoquémonos en el 30. Acá 30 se dice 30. 30. Acá la fuerza de voz tiene que hacerla al inicio. 30. 30. Imagínense que esa E tiene una tilde. 30. Y luego 13 es 13, ¿ok? Se parecen bastante, pero ahí lo determinante es la fuerza de voz donde la hacemos. Si la hacemos al final, decimos 13. Si la hacemos al inicio, decimos 30. Entonces es muy importante que lo digamos correctamente. ¿Okay? Voy a decir los pares para que vayamos comparando. 30, 30. 13, 13. 40, 40. 14, 14. 50, 15, 60, 16, 70, 17, 80, 18, 90, 19. Okay. Entonces es muy importante que hagamos énfasis en esa fuerza de voz, ¿ok? Recuerde que el 30, 40, hasta el 90, todos llevan la mayor fuerza de voz al inicio, ¿ok? 70, 60, 50, 40, ¿ok? Pero del 13 al 19, la mayor fuerza va al final, en el teen, ¿ok? Ahí sin miedo, ¿verdad? Teen. Ahora, vamos con el 20, que ese nos hacía falta, ¿verdad? 20. Acá tenemos, de hecho, dos pronunciaciones. La primera sería 20, y la segunda sería, así como está escrito, 20. Uh-huh. 20. ¿Ok? 20 o 20. Ahora, del 21 al 29 y del 31 al 39, del 41 al 49, todo está fácil, 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 fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el 20, para el 21 ponemos 20, que sería la palabra 20, y luego solo ponemos el número 7 del 1 al 9. ¿Ok? Es decir, 25 pongo 20 y luego pongo el número equivalente a 5, que sería 5. ¿Ok? 25. ¿Cómo sería 29? Igual, pongo el primero el 20, que sería 20, y luego el 9, ¿verdad? 29. Y si se fija, están unidos por un guión. ¿Qué pasa si no escribe el guión? Si no escribe el guión para separar 20 y el otro número, está incorrecto. ¿Ok? Siempre tenemos que poner el guión
cuando hablemos de esos números así. ¿Ok? ¿Cómo creen que sería 63, por ejemplo? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Cómo sería el número 63? 63. Ajá, 63, ¿verdad? 63. Ajá, 63, excelente. 81. 81. Ajá, 80. 81. Y luego 1, ¿verdad? 81. Ajá, 81, perfecto. 49. 41. 49. 49. 49, excelente. Ajá, 49. 76. 76. 76. Ajá, 76, excellent. Y finalmente, 88. 88. Ajá, 88, excelente, ¿ok? 88. Ajá, 88. Entonces, si se fija, es muy fácil, ¿verdad? Solo buscamos ahí los pares, buscamos el número mayor que sería 30, 40, 50, 60. Y luego pasamos al número pequeño, ¿verdad? 25, 27, 37, 38, ¿ok? Así vamos haciendo los números en pareja. Ahora, quiero que identifique, por favor, la edad suya y la edad de un familiar, ¿ok? Escriba por ahí su edad y la edad de un familiar, ¿ok? Escríbalo en números, perdón, en números y a la par póngalo en letras, ¿ok? Ponga las dos versiones. Ponga el número y luego ponga las letras en inglés, ¿verdad? Y practique el guión. Acuérdese de poner el guión, ¿ok? En caso el familiar tenga más de 21 años. Y si tiene menos de 19, pues acuérdese y practique, por favor, el teen, ¿ok? Porque va a ser muy importante. Igual si su edad es menor de 19, practique el teen, ¿ok? Porque si usted me dice, por ejemplo, en vez de decirme 16, me dice 60, vamos a pensar que tiene 60 años, ¿ok? Cuando tienes 16. Entonces, es importante practicar el teen si usted es menor de 19. Y ya les voy a enseñar cuál sería la estructura para la edad, ¿ok? Pero ahorita quiero que escriba ese número y escribe la letra. Lo escribe en letras. Y luego el de un familiar, ¿ok? El número y las letras. Si no está 100% seguro o segura, me puede decir de un número que tenga dudas, ¿ok? Por si no sabe si lo está haciendo correcto. Pero creo que quedó bien claro, ¿verdad? ¿40 se dice 40? 40 o 40, excelente. Tenemos las dos también. 40 o 40, ajá. ¿Y 50? 50, ahí sí no hay tonta. Ok, 50, ajá. 50. Okay. Ok. Un minuto más. All right. Ahora, ¿cuál sería la pregunta que vamos a utilizar para la edad? Déjenme nada más. Ahorita se los muestro, permítame. Ok. La pregunta que tenemos para la edad, que de hecho ya la vimos en la conversación, es esta. La primera es, ¿cuántos años tienes? La pregunta es, how old are you? How old are you? Ok. How old are you? Esa sería la pregunta. How old? De hecho, esa pronunciación cuesta un poquito. Ok. How old are you? How old are you? Ahora, yo sé que en español, normalmente en español, cuando hacemos esa pregunta, nosotros decimos, tengo 20 años o tengo 35 años, ¿verdad? Ese verbo tener lo tenemos en inglés, que sería have, pero para edad no utilizamos have, sino que para la edad tenemos que utilizar el verbo to be, ¿ok? Es decir, que en este caso, para hablar de su edad, usted va a decir I am, ¿ok? I am. Usted no tiene que decir I have, ¿ok? Porque si dice I have, está utilizando una estructura incorrecta, ¿ok? Porque en inglés, para nuestra edad, se utiliza el verbo to be, que sería am, is, or are, ¿ok? Si va a hablar de su mamá,
She is. Y luego dice la edad, ¿verdad? Si va a hablar de su hermano, he is, ¿verdad? Porque esa es la estructura que hemos visto hasta ahora. Entonces, en ese caso, how old are you? I am years old. Years old significa años, ¿ok? Tenemos las dos frases que significa años, ¿ok? No puede ir solamente una, sino que tienen que ir las dos. Years old, ¿ok? Eso significa años. Entonces, la pregunta va para usted. How old are you? Vamos a ver. How old are you? Alexander, how old are you? I am 24 years old. Excellent. Thank you. Claudia Beatriz, how old are you? Luego voy con Diana. Uh-huh. I am 30. Ajá. Una vez más, please. I am 19 years old. 19, ajá, 19, ok. Acordémonos ahí del teen, ajá. 19, excellent. Vamos a ver, Diana, how old are you? I am 23 years old. Excellent, 23 years old. Vamos a ver, Edlinda. How old are you, Edlinda? I am 32 years old. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Edith. Edith Jasmine, how old are you? I am 22 years old. Excellent. Y Brenda, how old are you? I am 26 years old. Excellent, 26 years old, ok, nice, nice, ok, vamos a ver mañana la de la tercera persona, ok, creo que por ahí escribió el de su familiar, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa parte mañana. Antes de irme quiero enseñarles los otros tipos de WH questions que tenemos, ok. Se recuerda que ayer vimos las WH questions que eran de where, es decir, dónde, ¿verdad? ¿Dónde? Entonces, acá le muestro una lista de las diferentes WH words, ¿ok? Que tenemos que, cuando normalmente tenemos esas preguntas, tenemos que tener una respuesta completa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo le pregunté, ¿where is your television? En ese caso no me decía yes or no, ¿verdad? Sino que me decía una oración completa. Entonces, acá tenemos diferentes preguntas, las cuales requieren que nosotros hagamos una oración completa, ¿ok? La primera sería what, que significa qué, ¿ok? ¿Qué? Normalmente utilizamos what cuando queremos saber cierto tipo de información, por ejemplo, nombre o apellido, o número de teléfono, que sería cell phone number, que ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces acá tengo preguntas como, por ejemplo, what is your name, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre, verdad? What is your name? What is your cell phone number? Uh-huh. Esa era otra pregunta que teníamos. Incluso lo podemos utilizar para cosas favoritas. ¿Me pudieran hacer alguna pregunta con cosas favoritas? What is your... ¿Cuál es tu platillo favorito? Favorite color. Ok, what is your favorite... Favorite color, por ahí me dijeron de comida. What is your favorite food? What is your favorite color? Ajá, ajá. What is your favorite hobbies? Okay, what is your favorite hobby? Ajá, excellent, okay. What is your favorite movie? What is your favorite movie? Perfect, okay, excellent, okay. Ahí tenemos diferentes preguntas utilizando what, ¿verdad? Entonces, normalmente ese requiere teacher, un tipo de información. Dígame. La pronunciación cuando es what is, ¿se debe marcar o suena como what is? Ah, cualquiera de las dos. What is. Ajá. What is. También se okay. puede. Nada más que ahí sería más rápido, ¿verdad? Incluso hay personas que lo combinan y ponen what's. Ajá. What's. Uh-huh. Por ejemplo, what's your favorite... color. También se puede. Podemos contractar el what con el is. Ahora, el what con el are, ahí sí no se puede, ¿verdad? Solo sería what con el is. Uh-huh. El what con el is.
Okay, thank you. En la pregunta en la conversación teníamos una pregunta que era what's he like o what's she like. Teníamos esta, ¿verdad? What's he like. Esa la vamos a ver mañana, ok, no se las quiero adelantar todavía porque lo vamos a utilizar con el tema o el vocabulario que veamos mañana, ok. Pero sí también tenemos esta pregunta, nada más que les voy a quedar pendiente con ella para que la veamos mañana con el vocabulario de mañana, ok. What's he like. Utilizamos where, ok, ya vimos esa anteriormente, ¿verdad? Where, esa la estuvimos practicando ayer. Por ejemplo, where is your brother, where is your makeup, where is your TV. También teníamos preguntas como where is your cell phone, ¿verdad? Entonces ahí teníamos infinidad de preguntas que estuvimos practicando ayer utilizando where, ¿ok? ¿Qué significa? ¿Dónde? ¿Ok? ¿Dónde? La siguiente, how old, que sería la que acabamos de practicar, ¿verdad? How old, que significa ¿cuántos años? How old are you? ¿Ok? How old are you? Ahora, si en este caso pregunto sobre una chica, ¿creen que voy a utilizar are? ¿O cuál sería el verbo que voy a utilizar en lugar de are si pregunto de una chica? Is. Okay. How old is she? Okay. O puedo utilizar el nombre de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, how old is Claudia? How old is Dennis? Okay. Utilizo is porque estoy hablando de una tercera persona. Si es una pregunta personal que le están haciendo a usted o usted la quiere hacer a alguien directamente, ahí sí utilizamos are, ¿verdad? How old are you? Ahí sería, ¿qué edad tienes tú? Entonces ahí sí utilizamos are. Pero en este caso, como es is, o mejor dicho, es una tercera persona, utilizamos is. Dígame, Dennis. Sí. O sea que how lo vamos a ocupar para cantidades de cosas, digamos. Yo le pregunto a alguien cuántas manzanas tiene. No, en ese caso how old es únicamente para edad. Solo para años. Ajá, solo para la edad. Ajá. Hay otra pregunta que tenemos para cantidad, pero que es siempre empieza con how, pero es otro complemento. En este caso how old es únicamente para edad. Aquí sí es estrictamente para edad. Pero entonces para cantidad siempre se usaría el how, pero how no. Ahí sería how much or how many. Eso va a depender del objeto. Eso lo vamos a ver más adelante. Don't worry. Okay. Luego tenemos who. Who. Who significa quién. Ok. Quién. Who. Entonces en ese caso está hablando de una persona. En la conversación teníamos la pregunta who's that, la cual quiere decir quién es ese, ¿ok? ¿Quién es ese? Es como cuando estamos viendo una foto, ¿verdad? Y vemos a dos personas y usted no conoce a la otra persona. Hey, who's that? Ah, ¿quién es ese? ¿Ok? Entonces ya ahí la persona puede decir, ah, he is my father, o she is my father, ¿ok? Perdón, she is my mother, ¿ok? O cualquier otro familiar, ¿verdad? Ahí podemos hacer diferentes preguntas. Normalmente es la pregunta más común. Who is that? ¿Quién es ese? Ok. También podemos hacerlo, por ejemplo, who is your teacher? ¿Quién es su teacher? Ok. Incluso con personas favoritas. Por ejemplo, who is your favorite actor? Ya que el actor es una persona, la pregunta tiene que ser con who. Ok. En el anterior era what is your favorite color. En ese caso el color era un objeto, ¿ok? Entonces ahí sí hacemos la pregunta con what. Pero en ese caso, como es una persona, la pregunta tiene que ir con who, ¿ok? Con who. Who is your favorite singer? Su cantante favorito. Como es una persona, la pregunta es con who, ¿ok? Who. La siguiente, me faltan dos. When. When se refiere a cuándo. ¿Ok? Cuándo. En este caso, when, nos referimos a un mes. ¿Ok?
o un día. ¿Ok? Tenemos otra que utilizamos para ahora, pero esa la vamos a ver más adelante porque en este módulo también vamos a ver lo de la hora. ¿Ok? Y ahí vamos a aprender cómo preguntar la hora. Pero en este caso, when se refiere a un mes o a un día. ¿Ok? Por ejemplo, when is your birthday? ¿Ok? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Ok? Ahí sería una pregunta bastante fácil. Y finalmente, how. ¿Ok? Solamente how. No tenemos how old, sino que solamente how. Y esa es la pregunta que yo normalmente les hago cuando ustedes ingresan, ¿verdad? How are you? ¿Ok? How are you? ¿Cómo están? I'm fine. ¿Ok? I'm so-so. Ahí más o menos, teacher. ¿Ok? Entonces, son diferentes preguntas que tenemos. ¿Ok? How, que significa cómo. When, cuándo. Who, quién. How old, cuántos años. Where, que lo he visto que significa dónde. Y finalmente, what, que significa qué, ¿verdad? Así que ya con eso, ya que vimos la parte de los números, podemos realizar fácilmente la sección 3.11. Acá dice, por favor, vea las respuestas, ¿ok? Y seleccione la pregunta correcta para la respuesta, ¿ok? Entonces, acá tenemos tres preguntas diferentes. Acá, de acuerdo a lo que tenemos en la respuesta, tenemos que seleccionar la pregunta correcta, ¿ok? Acá tengo otra respuesta. Y aquí selecciono la pregunta correcta, ¿ok? Así que de eso se trata este ejercicio. Ver la respuesta, ver lo que tiene la respuesta para determinar cuál sería la pregunta correcta, ¿ok? Así que eso sería con la sección 3.8. Mañana nos enfocamos en la última sección, en el último ejercicio. Y también les voy a mostrar rápidamente el día de mañana el examen de medio término, ¿ok? Recuerde que usted puede empezar a realizarlo ya. Ya que el día viernes a las 10 de la noche yo estaría pasando notas a INSAFORP. Así que trate de realizarlo el día de mañana para que empiece a ver qué tiene, ¿verdad? Para que tenga mañana y el viernes para finalizarlo, ¿ok? Y el día viernes a las 10 de la noche yo envío sus notas de la sección hasta la sección 3 de la plataforma. Y únicamente nos van a quedar sección 4 y 5, ¿ok? Así que trabajemos en eso. Vamos a ver. Ana María, ¿está por acá? Ana María. Presente. Thank you. Presente. Astrid, por ahí la vi. Presente. Thank you. César Ulises. Presente. Thank you. Claudia Lisette. Presente. Thank you. Daniel Enrique. Delmi Saraí. Presente. Thank you. Dennis Lue. Present. Thank you. Y Edlinda. Ok. Present. Thank you so much. Ok. Thank you. Ok, chicos. Entonces, ahí tenemos esas pequeñas tareas. Por favor, no duden en escribirme, ¿ok? Por si casualidad algo no está saliendo bien por ahí. O si quiere que le ayude en alguna parte, ¿ok? Dígame, Ana. Sí, rapidito. Yo no sé cómo contactarme a su chat así, privado. No sé, aparece como administrador o como en el grupo, no lo sé. Ah, ok, perfecto. Gracias. No se lo digo porque este video va para YouTube y nos van a escribir los fans, ¿ok? Así que ahí se los escribo por cualquier cosa, ¿ok? Así que, thank you so much. Nos vemos el día de mañana. Pasen feliz noche, ¿ok? Bye, bye. Bye. Good night. Bye.